ocurre aquí? No me lo pierdo. De mierda, y vienes tú y lo jodes aún más. Ni siquiera eres capaz. Caña las canciones y así tenerlas a tiempo para el Fringe. Pero ese tipo de... Si quieres detalles sobre el coche especial, más vale que me ofrezcas algo. ¿Como Jimmy Siska y la estrella pop Nelly Shire? ¿Qué están dándole? Lo sabía. ¿Ves? Esto ya es otra cosa. Pues es tuyo. Mola. Mogollón. Vale, te he enviado la ruta del coche al GPS. ¿Qué cojones? Yeah.
¡Más te vale tener seguro! Sí, ya veo eso. ¡Quítate! Del sistema. ¡Genial! ¡Vamos! A todas las unidades, seguimos a un vehículo robado del estudio. Ya lo tenemos. Vamos. Espera ahí. Necesito ayuda. El sospechoso está en un vehículo y se va. ¿Notas la necesidad? La de ir a todo gas. Sospechoso. No es
está autorizado a conducir este vehículo. Pues me autorizo yo, gilipollas. Grunge, ¿has oído? ¡El coche habla! Está demasiado oscura para mis sensores. ¿Qué? Mira, soy negro y me gusta. Dile a tus sensores que calibren eso. No hay referencia para negro. Ya, pues claro que no. Tened siempre las manos y los pies dentro del tornado. Agárrate bien las tripas, Devon. Juntos volaremos a través de las calles. Hey, ¿has dicho una frase de la película? ¡Grunge! ¿Estás oyendo eso? Soy un coche inteligente y nitroso. ¿Dices que ha dicho una frase de la película? ¡Sí! Pero, tío, eso es muy meta. Vía libre. Te veo en el garaje. Voy para allá.
Soy Devon, Von Devon, y soy... No eres Devon. Devon Von Devon es moreno y muy apuesto. Tú no lo eres. Oh, venga ya. Soy mucho más moreno que cualquier tío llamado Von Devon. ¿Silicon Valley no contrata negratas? Mis creadores en Galilei piensan en todo. En todo, en todo. Oh, tío, este coche es la leche. Ah, sí, hay que felicitar a Galilei por hacer que el estudio pague esta tartana. ¿Tartana? ¿Habéis oído? No. Olvidaos del reconocimiento de voz. A ver, sí, necesita un buen meneo en el código, pero tiene respuestas convincentes. ¿Tú sabes cuánto curro han metido ahí? Galilei trabajaba en el aprendizaje automático en su sonda marciana, pero no esperaba verlo tan avanzado. ¿Qué...? ¡Oh, tío! ¡Lo sabía! Oh, no me parece bien que me conduzcas, Marcus. No eres tan machote como Devon Von Devon. Sabía que sería más listillo que inteligente. ¡Vaya! Nuevo y flamante. ¿Y no responde nada? A ver, hace... ¿Eso vale? Sí, joder, tío, que te den. Está diseñado con controles autónomos. Pero no hay nada instalado o calibrado. Es bueno, pero no perfecto. No es basura. ¿Ves? Eso decía, piensa en positivo. Solo es estúpido. ¿Y ahora qué? ¿Lo arreglamos si no ha podido ni Galilei? ¿Problemas? No, lo haremos. No encontramos al objetivo. Vamos a otra zona. Quítate de en medio o se va a armar una bien gorda. Thank you.
un terremoto. Esa noche había dormido como un niño. ¿Oís eso? ¿Qué es eso? ¿Habéis oído eso? ¡Oh! ¡Ah! No lo permitiré. Venga, acercaos ahí, hincad el blanco. Sal con las manos en alto. ¿Oís eso? ¿Estás...? ¡Eh! Puede que nos sirva. ¡Dense prisa! ¡Alguien dispara! ¡Ojo a cubierto! Marcus. Busca a Grunch en el garaje cuando estés. Vale. Eso no ayuda.
¡Cuidado! Aprende a conducir, imbécil. ¡Hostia, hostia! Los hackers adoran los retos. Vale, tíos, vamos a arrancarlo. ¡Bien! ¡Josh! Venga, sí, a darle caña. ¡Venga, Marcus! ¡Salta, baby! ¡El agua está buena! ¿Estás listo? Siempre te toca lo mejor. ¡Ya te digo! ¡Todo está preparado! ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¿Sabes lo que le falta? Atmósfera. No soy el coche inteligente de mamá. A todas las unidades, seguimos un vehículo. Concuerda con la descripción del coche de Cyberdriver. Repito, concuerda con la descripción del coche. Con la pasma. ¡Ay, madre! ¡Es el coche de Cyberdriver! ¡Sí! ¡Es el coche! ¡Es sospechoso! ¡Es sospechoso! Pero, George, ese coche no tiene conductor. ¡No, George! ¡Tienes que revisarte la vista! ¡Por todos los demonios! ¡Un coche sin conductor! Marcus. ¡Somos noticia! ¿Ya? La fama no me cambiará. En directo desde la zona, nos informan de que el coche de Cyberdriver está realizando acrobacias por la ciudad. Este coche único está atrayendo una multitud. Podría ser una maniobra publicitaria para el estreno del thriller de acción Cyberdriver. Hemos tenido la ocasión de ver el coche de Cyberdriver en su carrera por la ciudad. Y parece que no lleva conductor. La policía sigue detrás del coche de Cyberdriver. Espera, ¿qué es eso? Amigos, vemos un logotipo en el coche. Dice... ¿DedSec?
¡Pero qué fuerte! ¡Mola! Empezó como un goteo y estalló. Las cifras siguen en aumento. Hemos dado en el blanco. Sí, pero... ¿Seguro? ¿No lo crees? No, o sea, sí, mira las cifras, pero... No sé si... ¿Qué vamos a hacer? En serio, digo. Apuntar más alto. Joder, eso estaba pensando. ¿Estáis mirando? Ya sé. Es como tristube.com. El canal de la gente triste, ¿va que sí? Sí, ellos. Míralos. Si ni siquiera tienen su propia marca. Los sigo desde que accedieron a nuestros servidores. ¡Por Dios, no me grites al puto oído! Usa tu voz interior, ¿eh? En fin. Solo falta el protocolo de enlace. Trabajamos con Human Isolo. Por si llegamos a... los daños colaterales de la relación. Serán discretos. Esos parásitos de New Dawn se han cargado el vídeo de captación. ¡Es increíble! Yo me lo creo. ¿Los mejores numeritos de Jimmy Siska? ¡Ay! Dime que no. ¿Y qué haremos al respecto? Acércate al espacio del hacker cuando puedas y buscaremos la mejor forma de devolvérselo. Muy bien.